Mi nombre es Yara Zucaría. El mío es Manuel Fernández. Y bueno, somos estudiantes de turismo, modalidad presencial. Recién terminamos de defender nuestra tesis. Se trataba de turismo accesible, turismo para no videntes en Santa Rosa de Calamuchita. Así que bueno, defendimos eso con todas las actividades, excursiones y servicios que incluía. Y toda la investigación de mercado que hicimos, oferta, demanda, infraestructura. Con Calamuchita en realidad tuvimos el contacto porque las dos somos de allá. Y al grupo también llegamos porque nos conocemos desde los 2 años y porque trabajamos desde siempre. Claro, somos oriundas las dos de la ciudad de Santa Rosa y nos conocemos desde chiquitas. A las dos nos interesaba lo que es el turismo y comenzamos juntas a estudiar la carrera. Entonces hicimos bueno, los trabajos juntas y desde el primer año, acá en el Colegio IES, venimos haciendo todos los trabajos prácticos referidos a Santa Rosa. Sobre todo a producto turístico que tiene que ver con lo nuestro, que ahí fue donde hicimos todos los relevamientos. A las materias de costos también nos ayudó un montón para sacar bueno, el precio, el punto de equilibrio. Mercadotecnia, que se llama, también nos sirvió mucho para a la hora de hacer las encuestas, de medir la calidad, de hacer el FODA. ¿Qué más? Ventas de servicios turísticos también nos ayudó mucho. Y hotelería también nos ayudó, ya que nuestro producto se realizaba en un complejo de Santa Rosa de Calamuchita que tiene diferentes tipologías de alojamiento como hoteles, cabañas. La recomendación que hago con respecto al turismo es que es una carrera bastante amplia, que tenés muchas salidas laborales, desde trabajar en un hotel, en una línea aérea, en una agencia de viaje, hasta trabajar en un pueblo turístico, porque el turismo te ayuda, digamos, a cómo darle el servicio a las personas. Un proyecto mío, el día de mañana y muy futuro, sería tener una agencia de viaje propia. Queríamos agradecer a, bueno, profesores que nos marcaron, que tuvimos buena relación y que todavía, aunque terminemos la carrera, yo siento que vamos a seguir con esta relación. Por ejemplo, la profe Gabriela Manchón fue un punto también muy importante para nosotros. Siempre que tengo alguna duda o algo que tenga que ver con el turismo o fuera del turismo, siempre me puedo comunicar con ella. El profesor Marcelo Bacci también nos ayudó muchísimo. Sé que es muy amplia la rama, que me puedo dedicar a un montón de cosas teniendo el título de técnico en turismo. Nos ayudó mucho bueno, para en un futuro, si queremos tener nuestra propia empresa, nos dio muchas herramientas para poder aplicar.